Buenas noches. En México discriminar es ilegal. Así lo establecen desde la Constitución, que garantiza una vida libre de discriminación, hasta los códigos penales, las leyes para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación e incluso la Ley Federal del Consumidor. No obstante, las prácticas que vulneran la dignidad de las personas por el simple hecho de ser quienes son persisten, especialmente cuando hablamos del color de la piel. De acuerdo a la última encuesta sobre discriminación dada a conocer por el CONAPRED, Solo el 16% de las personas que se identifican en los segmentos más oscuros de la piel llegan a la educación superior. Más del 53% de quienes se dijeron victimizados por discriminación fueron vulnerados por aspecto físico, lo cual incluye el tono de la piel. Recientemente hubo tres casos que llamaron mucho mi atención, dos en México y uno en Estados Unidos. El primero tiene que ver con el homicidio de un joven hondureño a manos de un policía de Coahuila frente a su hija pequeña. Fue un ejemplo claro del uso desproporcionado de la fuerza, pero también un caso de discriminación. El segundo tiene como protagonista nada más y nada menos que a la procuradora para la defensa de las niñas y los niños que depende del DIF nacional y que se refirió a los migrantes africanos detenidos en Chiapas como caníbales. El tercero y muy sonado en Estados Unidos, el ataque terrorista, el homicidio de decenas de personas por su origen hispano, incluyendo a un paisano zacatecano. La forma más proactiva de acabar con la discriminación es con información, es con educación. A nivel nacional, el Consejo Nacional para Prevenir y recaudar la Discriminación, el CONAPRED, es el encargado de llevar a cabo campañas informativas, de educar y también de sancionar esta clase de prácticas. En algunos estados, como Jalisco, la Ciudad de México, se ha dado, tomado la decisión de crear consejos locales. No es el caso de Zacatecas. En próximas cápsulas seguiremos analizando otras formas de discriminación para juntos ir buscando alternativas que nos permitan construir una sociedad cada vez más justa y más igualitaria. Muchas gracias y buenas noches.